Un día, César, que contaba con 12 años, se fascinó con la narración que una de sus primas, hija de una hermana de su madre, de profesión bioquímica y ya empleada del Instituto Malbrán, hacía acerca de la producción de vacunas a partir del veneno de las serpientes. Le compraron a su pedido el libro Los cazadores de microbios, escrito por Paul de Kruijf, una especie de biografía novelada de los microbiólogos Louis Pasteur y Robert Koch. Deslumbrado, había decidido su futura profesión. Sería doctor en química. Pero antes, debía completar su etapa secundaria, la cual llevó a cabo en el Colegio Nacional de Bahía Blanca, donde estudió hasta cuarto año. También sus hermanos eligieron sus carreras. El mayor, Oscar, sería ingeniero civil, y el menor, Ernesto, ingeniero industrial. Yo no decía que iba a ser científico. Yo no. Si ellos me preguntaban qué iba a hacer cuando sea un grande, yo no me decía que quería ser científico. Pero yo quería estudiar una carrera biológica, química biológica. Está bien, era una carrera como cualquier otra, ellos estaban contentos. Ya en Buenos Aires, se prepara para finalizar el quinto año nacional y hacer el curso para ingresar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que estaba en la calle Perú. El último año de del colegio secundario lo hice en Buenos Aires y debido a que entré muy tarde no podía entrar no tenía lugar en las escuelas del Estado, tuve que ir a una escuela privada, que era una escuela muy mala, muy mala. Donde la gente iba más que nada a recibir el título y los profesores sabían que, en fin, pagaban para que los profesores les pongan buenas notas, en el fondo ese era el arreglo. Pero eso me permitía a mí hacer el curso de ingreso y evitar perder un año para entrar a la universidad, y fue por eso que fui. Y en realidad yo trabajaba mucho más para estudiar para el curso de ingreso que para el colegio secundario. Y lo que recuerdo es que fue el periodo en que fue la liberación de París, cuando empezó, ya estaban los acerca de por el 44, ¿no? Si yo fui con una al colegio, todo, yo estaba de lo más encantado, ¿no? Y fue al colegio con una banderita francesa y me obligaron a sacármela a medio de las patadas, ¿no? Entonces eso es un recuerdo que todavía lo tengo, un recuerdo malo. Y había una buena proporción de chicos que realmente eran pro-nazis, ¿no? Pro-alemanes.